Vale. Por, todo es una gran, todo es una gran sorpresa en la vida. No sabés por ahí decir, mirá vos, pensé que iba a ganar y perdió. Por eso no hay, creo que esto que están tirando de que ya el dólar, ya, se junta. Hay que esperar, todo hay que esperar. Yo, mirá Pero hay un cambio de discurso, ¿no? que. Yo, viste, Absolutamente. cuando terminó las elecciones era ya está, ya ganó, bajate, decía uno, bajate, Milei, ya está. Y ahora es como que escucho a mucha gente, incluso cercana a Massa, decir, bueno, no sé. Ahora, Prudencia, alegan prudencia. El kirchnerismo empezó en el 2003, cuando era todo un desastre. Y nos llevó en un gran barco. ¿Y a dónde estamos? ¿En qué puerto estamos después de 20 años? Estamos en la misma situación. No, peor. Estamos peor, mucho peor. Estamos peor. Mucho peor. ¿Cómo estoy? El viejo se va. También acrecenti. Quedan Helblum. Vos dejanos 9-1-1 y por la duda. ¿Estamos en un presunto testamento de Babi? ¿Nos queda algo de todo el patrimonio? Les dejaré. Las ruedas. ¿Qué las ruedas? Les dejaré la libertad. ¿Cómo se come? Hay una película excelente que es maravillosa que se llama Heredarás el viento. Yo les sugiero que la vean. Es un juicio. Bien arriba, ¿no? O sea, un domingo a las 7 de la tarde con Sui Generis de fondo. El protagonista de El hombre y el pez. El hombre y el pez, no. Sí, la de Parton. No. ¿Eh? No es El hombre y el pez, es el hombre el gran y el pez. Mar. No, El hombre y el gran pez también. El hombre y el pez. Es una película con un. Creo que el libro de Hemingway. Aquaman. El viejo lobo, el viejo. Busca a Hemingway, el hombre y el pez. Acá, El hombre y el mar. Spencer Tracy. Spencer Tracy. Okay. Es la historia de un viejo pescador, que sería yo, que sueña con atrapar un pez que lo volvió loco desde su infancia. Que aparecía, se aparecía un marlín. El capítulo de los Simpsons, que es así. ¿Eh? Sí. Capítulo de los Simpsons. Claro, claro. El de Homero que. Un marlín. Y entonces sale. Vos mirá, ¿no? Ustedes conocen la historia de Homero. Y sí, claro. No, y yo también, pero del otro Homero. Claro. De la Ilíada, de la Odisea, ¿no? Sí, claro. También pasando por Homero Manzi y terminando con Homero Simpson. Mirá qué buen título. Los tres Homeros de mi cultura. Pero, y Arimo un día lo engancha. Lo engancha en un bote a remo. Un pez de 500 kilos, y vos ves cómo se quema las manos con la tanza, lo pelea, y se pasa todos días en el mar, las noches, cansando al pez, ¿viste? Y se le va y vuelve, y él le habla. Es maravilloso el relato. Es maravilloso, es este viejo amigo, hoy te vengo a matar, o me matás a mí, porque era. Bueno, y lo termina matando. Lo ata al costado del bote y vuelve a la aldea. A mostrar que lo había logrado, porque todos se le reían. Él quería contar en la taberna. Antes de morir, quería que mostrar había... que lo había sacado, que ese pez existía. Claro. ¿Pero qué pasó? Ese capítulo está basado en eso. En los días de vuelta, se lo van comiendo los peces. Y, no, y llega sin nada. Mm. Porque lo lleva atado al claro, costado. Golpe bajo, los peces se van comiendo se van el pescado comiendo grande. Pescado grande. Y llega. Qué bueno. No, es una película. Y me después, spoileaste el final. ¿Eh? Me spoileaste el final. No, porque si lees a Hemingway, está ahí el libro. En Key West. Estuve en la casa de Hemingway. Yo también. En Key West. Espectacular. Sí. ¿Vos sabías la historia de los gatos de seis dedos? No. Hemingway de Cuba había llevado un gato que tenía seis dedos. Mm. Y el gato se culió a todas las gatas de Key West. ¿Es el libro El viejo y el mar que estás hablando? No, no, La vida de Hemingway. Otro. Y entonces en Key West todos los gatos tienen seis dedos. Son hijos del gato de Hemingway. Claro, nadie va a correr un gato en Key West para ver si tiene seis dedos. Dárselo, pero tiene seis dedos. Pero tiene seis dedos. Y otra cosa que hay en Key West, ¿viste las gallinas en la calle? Sí, eso está terrible. Es porque los esclavos, cuando viajaban y cruzaban el mar como ahora, los sábados, llevaban pollos, todo, y después cuando llegaban los largaban y ya comimos. Claro. Y está lleno de gallinitas cubanas en Key West, las chiquititas, las de riña, no, las pigmeas. Pero no entendí la analogía del pescador y vos. Vos sos el pescador que va a pescar el pescado grande. Exactamente, y te voy a hacer. Y nos vas a soy el viejo, pescado, el viejo que dijo un día vamos a vivir en democracia, en libertad, con un dólar estable, civilizado y sin pobre. Sí. Y en el transcurso de toda la carrera política, militando, llego y me doy cuenta que los Massa, los Kirchner, te fueron comiendo. Los Alfonsín, todos me fueron comiendo. Llegás logro y no tenés pelota. Un carajo. Exactamente, es buena analogía. Nosotros somos el pescador. Sí, llegamos sin nada. Llegamos sin nada, solo nos queda contar. Pero no tenemos ninguna prueba que fue verdad.
Que no hoy, es poco contar. No. Pero son todos como pirañas que te van morfando. Hoy esas pirañas, un tipo de cambio paralelo que estamos hoy de 920 es 18% arriba de la devaluación asimétrica del año 2002. Y volvamos, ¿escucharon, no? Volvamos al mar, que es más fácil. No entendí nada. No. Que hoy el tipo de cambio actual es más alto que cuando devaluamos de 1 a 4 en el año 2002. Estamos mucho peor, chicos. Estamos peor. Bueno, 20% arriba. No, y la cantidad de, gente que depende del Estado. Oh, olvídate. El peso del Estado planes, no lo tenía el 2002. Había menos de 1 millón de planes sociales en 2002. Y ahora hay 20. Ahora, millones. Yo, por un lado, digo, Massa, presidente, dice que va a hacer esto. Milei, presidente, ¿qué dice que va a hacer? ¿Con qué? Porque está todo en silencio, flaco. Bueno, está ahí un silencio. Obviamente hay un operativo para guardar a Milei para sí, que... Pero no nos merecemos este silencio. Yo quiero escuchar propuestas. Pues así que cuando se callan, los candidatos suben. Levantan. Sí, sí. Está totalmente medido. ¿Por qué Massa? Massa no para de hablar. Pero no habla nunca de su plan económico. ¿Por qué no le conviene? ¿Por qué tendría que hablar del plan hace económico? Anuncios. Lo de Massa es distinto porque lo único que hace es comunicar, como decimos siempre, cosas que benefician a ciertos sectores pero con la plata del Estado. Créditos. Fíjate, igual... Hoy me decía un amigo, me llamaba a reflexión, yo no me había dado cuenta, qué ordenado que tiene la campaña Massa, porque no habla nadie más que él. Vos acordate la campaña... Acordate la campaña anterior del kirchnerismo. Tenías a Aníbal Fernández diciendo barbaridad. ¿A qué te referís? ¿Hablan de economía o hablan de todo? No, nadie habla más que Massa. Porque ayer Cancillería habló, ¿eh? Sí, bueno, es verdad, tenés razón. Lo de Hamas. Sí, Hamas. Claro. Pero en general, bueno, tenés otros funcionarios. Sí, eso fue un desastre. Pero vos no tenés otro funcionario que salen a decir cosas. Te puede aparecer una Vilma Ibarra dando alguna nota, pero nadie habla. Él habla solamente y comunica buena noticia. Para la mierda que hizo la Cancillería. La Cancillería se puso del lado de Irán, de Siria, de Líbano, de Venezuela. Hay que aclarar, creo que en todos los programas que quieran, que nosotros no. Esa es una estupidez del gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo, estamos completamente claro, el problema en es que el gobierno es el gobierno de Argentina, entonces pone a la Argentina del lado del terrorismo. Estas mierdas después las pagamos como cuando salió Argentina a favor de los nazis. Claro. Te la pagamos toda la vida, sí, porque el mundo te la factura. Yo te voy a decir una cosa. ¿Vos sabés por qué fue el atentado a la AMIA? Sí. No hay atentados en Argentina por los judíos. No. Hay atentados en Argentina porque hay impunidad. Mientras haya impunidad, puede haber atentado de lo que quieran. Sí, y si nosotros encima nos ponemos del lado del terrorista, y somos terroristas friendly, si y vienen querés... aviones, y viene gente con sin documento, más posibilidades tenemos, no importa si haya judíos, gitanos, homosexuales, cristianos, lo que sea. Si vos querés, sumo y sigo. Porque podemos hablar de la muerte de Nisman, la muerte de Junior, el hijo de Carlos Menem. Uh-huh. Podemos hablar de varios atentados que se hacen los boludos. Claro. Pero realmente nosotros somos la cuna del atentado. ¿Por qué? ¿Porque hay impunidad? Porque no te agarran a nadie. Pero escúchame, si vos tenés un vicepresidente de Massa ahora, que se llama Rossi, al que le afanaron dos polvorines, el que dijo de un avión con un caradurismo espectacular, que no merece hacer política ese tipo, dijo... estaban aprendiendo a pilotear. Instructores de vuelo, avión iraní o venezolano. Pero esa información no es su posición. Infiero, hijo. Venían 20, llegaron 14, otros quedaron en ese dato no lo teníamos, dijo. Y si vos tenés una causa, decís, bueno, todos los caminos apuntan a Hezbollah, que depende de Irán, vamos a hacer un pacto con Irán. Una gran idea. Vamos a hacer, ¿quiénes fueron los autores? Vamos a hacer un pacto con ellos. La cobardía. Pero ¿entenderá el gobierno que estamos camino a una tercera guerra mundial? ¿Entenderá que Yemen le acaba de declarar la guerra a Israel y Bolivia acaba de romper relaciones con Israel y se está formando dos bloques en el mundo? ¿Querés que te cuente? Y nosotros estamos al lado de los malos. ¿No? ¿Querés que te cuente? El gobierno argentino, y no es peyorativo, no sabe dónde está Yemen. Claro. Cafiero no sabe. El otro día mi hija me mandó una grabación que después la voy a pasar de geopolítica. Dice, te escuché que contabas eso. Me encantó analizar a la Argentina sin el panorama geopolítico del mundo. Sí, claro. Y el analfabetismo que tenemos nosotros es terrible. Yo creo que Cafiero, si vos le das un mapamundi, no puede marcar las ciudades. Mira, no. Yo te hago un mapamundi. Israel tiene 8 millones de habitantes. Así. Es Tucumán mini. Está rodeado de, ¿me escuchás? ¿Me seguís? Irán, que tiene 85 millones de habitantes, o sea, dos veces Argentina. Turquía, que tiene 82 millones de habitantes. Irak, que tiene 40 millones. Afganistán, que tiene 36 millones. Arabia, que tiene 35 millones. Yemen, que tiene 30 millones. Siria, que tiene 20 millones. Y Jordania, que tiene 12 millones. Todo eso rodea a Israel.
La mayoría de esos países van a atacar a Israel. Le están declarando la guerra. Creer que Israel es el malo, el opresor, el que tira bombas contra los pobres, gazatíes. Ayer me no entender lo que está pasando. Ayer me dio vergüenza porque cuando condenaron el bombardeo de Israel, nos olvidamos de los chicos decapitados, de las madres. Obvio. Que abrió sí, la puerta. ¿Conoces algún ejército que bastantes años tenés? Sí. ¿Conoces algún ejército que le avise al enemigo, entre comillas, que lo va a atacar en 2 horas? ¿Conoces algún ejército? Eso hace. Tira panfletos. Eso hace Israel. Van y dicen, salgan de ahí, porque tenemos estudiado que ahí están los terroristas, que ahí esconden los misiles. Salgan de ahí, tenemos, les damos días, semanas porque para son que tan se vayan de puta que se meten en los hospitales, claro, los terroristas. Mira, yo te decía una cosa, un mensaje para la Cancillería. Pakistán va a expulsar a 100.000 refugiados afganos en los próximos días. ¿Dónde está el repudio, comunicado, el comunicado? ¿Dónde están las marchas? ¿Dónde está la gente protestando? ¿Dónde está la gente protestando por Armenia? No hay. Los 150.000 refugiados. Por el genocidio armenio. Mi única duda que tengo, que ayer Diana Mondino nos respondió, es si es por guita o por ideología. Bueno, Diana no dijo sé qué es peor. No sé qué que es la peor. Argentina se había prostituido y que eso es por acuerdos por que tiene. Claro, por acuerdos comerciales, o sea, que nos van a rescatar. Que la alianza con Irán, como decía Nisman, es por guita. Yo vuelvo a mi. Yo no sé. Vuelvo a mi investigación. Pero es sospechoso, claramente. Vuelvo a la investigación. Es un buen momento para recordarlo ahora que quiera votar. Vuelvo a mi investigación cuando Boico y Frontini, vuelvo a repetir. Los camaritos. Vuelvo. No, eran simples abogaduchos de las madres de Plaza de Mayo y pasaron a ser de justicia legítima jueces subrogantes en Comodoro Py durante el gobierno de Macri. Y según gente del despacho de la doctora Figueroa, que me vinieron a ver, se habían llevado las causas Otesur y Pacto de Irán a su casa. Entonces, mirá qué casualidad, Otesur y Pacto de Irán, ¿no? Y después esos tipos lo sacaron de ahí y uno es camarista y otro no sé. Obvio. Qué. Entonces, realmente el hecho está consumado. Solo falta investigar. Es más, yo siempre cuento el tipo que me vino a ver a la salida de Radio 10 y me dijo, mirá, toma, 20 hojas. Así murió Nisman. Secreto de Estado, hay 5 backups, uno en la cárcel de Devoto. Pero déjamelo. No te puedo dejar. Yo soy servicio, no te puedo dejar. Ah, me estás operando. No, léelo y no digas nada. ¿Cómo mataron a Nisman? ¿Por qué lo mataron? Justo un día antes de lo de que el pacto de Irán se iba a dar a luz. La denuncia. Basta. No somos tan pelotudos. No, claro. Esto es lo que le digo a Héctor Caballero, ¿no? Yo a esta altura que me hagan el culo, pero no la mamo más. No me gusta ninguno de los dos. No, honestamente, te digo. Si te querés decir y no soportás la verdad, andate. No, me tengo que ir a grabar. Un por cobarde. Siempre por grabar. Como nos arcaste, estoy de capa caída. Los jueves empezamos muy matemáticos. ¿Pero qué esperabas? ¿Qué esperabas de Babi? ¿Qué esperabas de Babi? ¿Qué quiere usted de mí? Yo lo como hace 3 días pensando que íbamos a cenar mañana en tu casa. Y bueno, esperá una semana más o 10 días. Vas a tener más hambre. Yo ya de Babi no espero nada. No nos podés dejar la llave, por lo menos. ¿Qué ibas a hacer? ¿Pasta, Babi? ¿Qué ibas a hacer? Sí, pero me voy con Arnequian, lo digo públicamente. Ah, lo blanquea. Hay una convocatoria. Sí, es amigo. Vamos a comer siempre. Nos vamos a ver la trova. A convencer de votar a Milei. Rosarina. No es que Arnequiano creo que lo vote. Nada, están peleados. Vamos a la trova Rosarina. Además, quiero escucharlo a él. Eduardo, sí, claro. Quiero escuchar qué tiene, porque él es muy lúcido. ¿Qué tiene? Me dice? 70, 80 años debe tener. No sé. Más. 27. Ah, no se dice la edad. Al revés. No se dice la edad. Pero digo, es un tipo. Marco la edad porque es un tipo con una experiencia impresionante. Tiene una lucidez y una velocidad en su vida que es admirable. Además, claro, una vocación de proyectos. 90. Que es, ¿eh? 90. No, menos. una vocación mira, de proyectos a futuro. Vos escuchás a Eduardo y los proyectos de él son a 50 años. Qué impresionante. Es impresionante. Además, qué raro, lo que ha hecho, la verdad, es que yo lo admiro mucho. Yo tenía que vivir en Estados Unidos porque admiro al que le va bien. Claro. Le hago un culto al que le va bien. Acá es extraordinario. Me parece. El que le va bien es un garca. No, hay que buscar. Una vez no pagó la luz, ¿viste? Claro. Tiene los mejores aeropuertos del mundo, que es bandera argentina. Y cualquier idiota debe estar pensando, mirá se hizo millonario poniendo aeropuerto afuera. Ojalá tengamos más argentinos poniendo bandera en el mundo. Lástima que no da, pero si hubiese tenido 60 años, era el presidente justo para este momento de la Argentina. Era el hombre que nos abría las puertas del mundo. A mí me gusta Galperín, che. Sí, también. Si lo pudiéramos poner de candidato. Mirá, no quiere hablar. Arnequian, Galperín.
Haddad. Hay que buscar esos tipos para sacar el país. Tipos exitosos. Tipos exitosos, no fracasados. Del mundo privado. Y con gente, con un equipo exitoso. Pero tiene equipo claro. exitoso. Salvo, solo no pueden llegar. No, claro. Salvo Patanián, que pobre es muy limitado. Nah, mate, un beso grande a tipa es mi hermanito. Un tipazo. Es mi hermanito de la infancia. Futuro presidente de River, ahí con sí. Estefano Di Carlo. No, gana Patanián. No, mira que Estefano es mi pollo, ¿eh? Sí, bueno, el mío es Patanián. No, y Patanián también porque se pone malo. No te hagas el yo le pongo una... Un... No, Patanián es lo mejor que le puede pasar a River de Patanián. Estefano también, ¿eh? Pero bueno, luego, presidente Vice. Y después Johnny Viales. Yo me encantaría, ¿eh? Yo, es mi sueño te apoyaríamos, absoluto. Te apoyaríamos. De verdad, ¿eh? Pero no es joda, algún día. Todo se puede en la vida. Me encantaría estar en River, me encantaría. Esa es una palabra para los argentinos. Si querés, podés. Si no querés, andá a agarrar el bono. Mis amigos se ríen, no. Me dicen que iba. Yo digo algún día, no? algún día. Como oh. dijo mi querido estadista, uno de los próceres de la historia, Alberto Fernández, que después se lo copió, ¿cómo se llama? Tuve un sueño. I have a dream. No, Luther King. Luther King, claro. Después Luther King se lo copió a Alberto. Tuve un sueño. Claro. El de Alberto es tengo sueño. Claro, está bien. Está bien. Qué bárbaro, ¿no? Qué triste pasar por la vida sin pena ni gloria. Alberto fue el presidente más intrascendente, el peor, sí, claro. y ahora el más intrascendente de la historia. No, además el papanata. Vos sabés que papá siempre me decía, cuídate más del boludo que del hijo de puta. Claro, sí. Porque el hijo de puta te atropella con el auto y raja. Y el boludo da marcha atrás a ver si te agarró y te pisa la cabeza. El hijo de puta es previsible, o sea, el claro, boludo el bol- no. Bueno, nunca sabe con qué te sale un boludo. Y mira ayer con Israel. Claro. Y 2024, 2025 hablando de que él preservó las instituciones, de que él no renunció porque... Acordate, ¿no? Paseando por todos lados. Yo sé que a mí me da mucha gracia porque hay gente que no se cansa de ser pelotuda. Pero no, en serio te digo, no se cansa, viste que vos decís, bueno, ya está, afloja. una más. No, ya está, una más. Es que, no, ya está. Es que lo que tiene este país es que la gente no tiene memoria, pero no es que no tiene memoria hace 50 años, tiene memoria hace 2 años. De ayer. Es raro que no pidió la reelección, porque le quedaron tantas estupideces por hacer. Te dejo la cuenta. Chao, dale. ¿En qué se parece una siesta con tu mascota?